Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver un nuevo tema que se llama ceros o raíces de una función. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a empezar. ¿En qué consiste un cero o una raíz de una función? Bueno, más que nada, un cero o una raíz de una función es donde la función hace cero, el x que hace cero la función. O sea, donde cruza el eje de las x la función, para que me puedas entender. Por ejemplo, tengo los ceros de una función, que es x igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a 4. Si yo grafico estos valores de que son ceros, los ceros de una función quiere decir que hace cero la función o hace el cero. Hay que recordar que la función es igual a y. ¿Ok? Entonces, es donde y vale cero para que me puedan entender de una función. Quiere decir que va a pasar o que va a cruzar el eje de las x, esos valores que se llaman ceros o raíces de la función, que son mis valores de, en este caso, mis ceros de la función que voy a obtener, pues sería igual a x igual a menos 1, que ya lo puse, x igual a 1 y x igual a 4. Esos son mis ceros de la función. ¿Qué quiere decir? Que por aquí va a pasar la función. O sea, va a cruzar el eje de las x. ¿Ok? No sé si venga hacia de arriba, hacia abajo o al revés, que venga así. ¿Ok? Entonces, para esto, yo tengo que hacer los factores de esa función, que de esos ceros. ¿A qué le llamamos factor? En que yo igual a cero, esos ceros. O sea, que sería igual x más 1, esto lo estoy convirtiendo en factor, sería x más 1 igual a cero. El otro sería x menos 1 igual a cero. Y x menos 4 igual a cero. Entonces, lo convierto como el teorema del factor, que sería igual f de x igual a x más 1 por x menos 1 por x menos 4. A este se le llama teorema del factor. Este teorema del factor me sirve para graficar. Por ejemplo, si yo le doy el valor, quiero graficar, por ejemplo, yo sé que aquí va a cruzar, ¿ok? Mi teorema, o sea, mi función, aquí va a cruzar, aquí va a valer cero, ¿ok? Ejemplo, por ejemplo, si yo quiero saber, quiero graficar, sería f de menos 2. Sería igual a menos 2 más 1 que multiplica a menos 2 menos 1, que multiplica a menos 2 menos 4. ¿Ok? Entonces, f de menos 2 es igual a menos 2 más 1, sería menos 1. Menos 2 menos 1 sería menos 3. Y menos 2 menos 4 sería menos 6. Menos
y menos 2, de menos 2 me da menos 18. ¿Ok? Entonces quiere decir que el menos 2 me da menos 18. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacerlo en 0. F de 0 igual. Vamos a hacerlo. 0 más 1, que multiplica 0 menos 1, que multiplica a 0 menos 4. ¿Ok? Entonces, F de 0 es igual a 1 por menos 1 por menos 4. Entonces, me queda F de 0 es igual a 1 por menos 1, menos 1, menos 4, me queda 4 positivo. Entonces, vamos a suponer que en 0 vale 1, 2, 3 y 4, por aquí. O sea, por aquí pasa. ¿Ok? Y en F de 2, ahora le vamos a dar F de 2 positivo, que es el valor que sigue. 2 más 1 por 2 menos 1 por 2 menos 4. ¿Ok? Me queda F de 2 es igual a 2 más 1, 3. 2 menos 1 sería 1. 2 menos 4 sería menos 2. Aquí me queda, sería 2 por menos 2, porque sería 3 por 1, 3. Por menos 2 es menos 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto quedaría en este punto. Ahora, F de 3. ¿Ok? F de 3 sería 3 más 1 por 3 menos 1 por 3 menos 4. ¿Ok? Entonces me queda F de 3 es igual a 3, por 3 más 1, 4. Multiplica 3 por menos 1, sería 2. Multiplica 3 menos 4, sería 1. ¿Ok? Entonces, 4 por 2, 8 por 1, 8. Entonces, aquí era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ahora le voy a dar de 4 para que vean qué pasa. F de 4 positivo. Sería 4 más 1. 4 menos 1. Y 4 menos 4. F de 4 es igual a 4 más 1, 5. 4 menos 1, 3. 4 menos 4 sería 0. Esto sería 5 por 3, 15 por 0, 0. Ahí está. ¿Ok? Ahora le voy a dar el 5.
sería 5 más 1 que multiplica a 5 menos 1 que multiplica a 5 menos 4. F de 5 es igual a 5 más 1, 6. 5 menos 1, 4. Y 5 menos 4, 1. 6 por 4, 24. Entonces, en 5 vale 24 positivo. Vamos a decir que está por acá. Ustedes observan, le voy a dar, me faltó darle el menos 1 y el 1 para que vean. El 4 sí le di y vale a 0. Vamos a ver con f de menos 1, me queda menos 1 más 1 por menos 1 menos 1 y menos 1 menos 4. ¿Ok? Entonces me queda menos 1, me queda, ya con esto, menos 1 más 1, 0. Menos 2 y menos 5. 0, ya con esto me da todo 0. Ok, vamos a darle el 1 para comprobar. Me queda 1 más 1, 1 menos 1 y 1 menos 4. Ok, f de 1, me queda 2, 0, ya con eso me queda, aquí vale 0. Entonces son los valores que hacen 0 mi función. Y ahora voy a graficar esta función para que vean cómo me queda. Entonces mi función quedaría, bueno, esto pasa por aquí y viene así. Esto pasa por aquí y este sería el comportamiento de esta función, ¿ok? Donde mis ceros o raíces de la función son los valores donde cruza el eje de las X. ¿Qué valores son? Menos 1, 1 y 4 son los valores que cruza mi eje de las X, donde f de X y Y valen 0. Por eso se le llama ceros o raíces de la función. ¿Quiénes son los ceros o raíces de la función? Donde cruza el eje de las x y donde la función se hace cero, ya sea la función f de x o ya sea la función y, ¿ok? Entonces, esos son los ceros o raíces de la función. Este es mi teorema del factor, que es donde igualo las raíces a cero, ¿ok? Y lo pongo como si fuera una función, y ahorita voy a construir la función de esta gráfica. ¿Ok? Regreso. Bueno, ¿cómo construyo la función con estos ceros? Pues es nada más multiplicando los factores que hacen cero la función. ¿Ok? Entonces, sería multiplicar x más 1 por x menos 1 y luego el resultado multiplicarlo por el siguiente factor que me falta. Entonces, aquí, si ustedes observan, tengo una diferencia de cuadrados x más 1 por x menos 1. Esto me queda, f de x es igual a x cuadrada menos 1. Esto ya es mi multiplicación, que multiplicaría a x menos 4. ¿Ok? Entonces me queda x cuadrada por x sería x cúbica.
x cuadrada por menos 4 sería menos 4x cuadrada. ¿Ok? Menos 1 por x, menos x. Y menos 1 por menos 4 sería más 4. Y esta sería mi respuesta. ¿Qué pasa si yo le pongo f de 0? Voy a comprobar. Si yo le pongo f de 0, pues me queda que vale 4 mi valor, que sería 0 al cubo menos 4 por 0 al cuadrado menos por 0 más 4. Por lo tanto, f de 0 es igual a 4. ¿Coincide o no coincide? F de 0, donde vale, cuando x vale 0, y vale, o f de x vale 4. Hay que recordar que aquí es f de x o y, y aquí es x. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale f de x? 4. ¿O cuánto vale y? Vale 4. ¿Ok? Entonces, ¿a qué le llamamos ceros o raíces de la función? Que son los valores donde cruza el eje de las x. En este caso, es menos 1, 1 y 4. ¿Ok? Véanlo. Bueno, vamos, aquí tengo los siguientes ceros, que es x igual a raíz de 40, x igual a 3 medios, x a negativo, x igual a menos 3 medios, o sea que hay dos veces, y x igual a 4. El 4 nunca debe faltar, ¿eh? Aquí tengo estos ceros. Lo primero que tengo que hacer es, ya sabemos que es gráfica. Le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y también hacia el otro extremo le voy a dar 8. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tanto positivo como negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. ¿Ok? Bueno, tengo que graficar. Primer punto, mi número favorito, que es 4. Ok, siempre no lo voy a graficar. Aquí está mi primer cero. Ahí va a cruzar mi función. En el otro es menos 3 medios. Menos 3 medios sería 1.5. ¿Ok? Y decimos que aquí se repite el cero se repite dos veces. Aquí es muy importante esto, mucho, muy importante. Aquí hay algo que se llama multiplicidad. En este caso es una multiplicidad de 2. ¿Por qué? Porque se repite dos veces. A esto cuando es una multiplicidad de 2, de 4, de 6, de 8, quiere decir que se repiten los valores, pero existe una multiplicidad par y una multiplicidad impar.
¿Cuál es la multiplicidad impar? Pues que solamente se repite una, tres, cinco veces el mismo valor, y así sucesivamente todos los valores impares. Y una multiplicidad par es que tiene un par, o sea que se repite dos veces, cuatro veces, seis veces, o sea que tiene pares. Y esta es una multiplicidad par. ¿Qué característica tiene la multiplicidad par? Que no va a cruzar el eje de las X, nada más toca el punto, o hace como que como que toca dos veces la función, o sea, pasa el primer punto y luego pasa el segundo, ¿ok? Hace como que esto, porque toca, bueno, toca dos veces, no sé si venga hacia abajo o hacia arriba, pero la multiplicidad es que no cruza, sino que hace como que la ranurita, o sea, hace esto. Eso es lo que hace la multiplicidad par, pero no cruza el eje de las X. Y otra característica tenemos aquí, que tengo una raíz. Hay que recordar que la raíz se divide tanto en positivo como en negativo. Okay, una raíz cuadrada tiene un valor positivo y un valor negativo. Entonces, más o menos una raíz de 40, tanto me da, una raíz de 40 más o menos me da 6.3. Entonces, va a ser una positiva y una negativa. ¿Ok? Entonces sería por aquí. Esta es una y esta es la otra. Esta es la de menos raíz de 40 y esta es menos 3 medios. Esta es la de 4 y esta es la de más raíz de 40. ¿Ok? Ahí están mis ceros. Ahora los tengo que convertir en factores. Mis factores serían, voy a empezar a poner más fácil, que es igualarlo a 0. Entonces, esta hay que recordar que esta es cuadrática, que es x cuadrada igual a 40. ¿Ok? Entonces quedaría x cuadrada menos 40 igual a 0. Estos quedaría, este está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando, me queda 2x igual a menos 3. Entonces igual a 0 y me queda 2x más 3 igual a 0. Y esta me queda x menos 4 igual a 0. Entonces mis factores quedarían f de x igual a x cuadrada menos 40 que multiplica a 2x más 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque se repite dos veces y x menos 4. ¿Ok? Entonces vamos a sacar los valores de la gráfica. ¿Ok? Que sería, me voy a dar en menos 8, f de menos 8, de la mitad de este, menos 4, voy a buscar valores en el centro, lo voy a buscar, uno antes del final, que sería menos 8,
uno en el centro de estos dos, uno en el centro de estos dos, que yo recomiendo que sea 0 porque no hay raíz 0. Entonces sería menos 4 y luego entre estos dos le voy a dar el de 0. Más fácil. Y aquí le voy a dar, ya le di el de 0, aquí le voy a dar el 5. F de 5. Y estaba aquí, ahora F de 8 positivo. ¿Ok? Para encontrar los valores de mi gráfica, utilizando el factor. Entonces, me quedaría. Voy a hacer eso y luego ya pongo los valores al final. Entonces, sería menos 8 al cuadrado, menos 40, y 2 por menos 8, más 3, y esto elevado al cuadrado, y menos 8, menos 4. ¿Ok? El siguiente quedaría menos 4 al cuadrado, menos 40, que multiplica a menos, sería 2 por menos 4 más 3 al cuadrado, que multiplica a menos 4 menos 4. Sería 8 al cuadrado menos 40, que multiplica a 2 por 8 más 3 al cuadrado y 8 menos 4. Y vamos a encontrar esos valores. Me dieron estos valores, en F de menos 8 me dio menos 48.672, en F de menos 4, 4.800, en F de 0, 1.440, en F de 5, menos 2.535 y en F de 8 me dio 34.656. Entonces vamos a graficarlos, me queda que en mi primer punto, que es menos 8, fueron menos 48.000. Entonces, por lo tanto, estamos por aquí. ¿Ok? Aquí va a pasar. El F de menos 4 me dio 4.800. O sea que por aquí, más o menos. ¿Okay? El F de 0 me dio 1.400, como por aquí, 1.440, y el F de 5 me dio menos 2.500, como por aquí. ¿Okay? Y en F de 8, 34.000. O sea, como por aquí. Por lo tanto, mi gráfica
viene de aquí, quiere decir que hace esto, pero aquí hay multiplicidad, se regresa. Ok, no cruza. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad. Cuando hay multiplicidad, par no cruza y luego cruza por aquí, hace esto y se va. Entonces mi gráfica más o menos está por aquí. ¿Ok? Hay que recordar, cuando hay multiplicidad, hace como esto. ¿Ok? Entonces tiene mi gráfica, se encuentra de esta manera. Es cruza con estos ceros, por raíz de menos 40, por cruza dos veces en menos 3 medios, en 4 y raíz de 40 positivo. Bueno, ya multiplicando los factores de x cuadrada menos 40 por 2x cúbica más 3 al cuadrado por x menos 4, pues ya sabemos que aquí tengo una cuadrática, entonces el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo multiplicamos, esto me queda, esta cuadrática que es 4x cuadrada más 12x más 9. Voy a multiplicar, multipliqué 4x cuadrada más 12x más 9 por x menos 4. Me salió 4x cúbica menos 4x cuadrado menos 39x menos 36. El resultado de esta multiplicación fue este. Y lo voy a, ese resultado lo multipliqué por x cuadrada menos 40. Me dio este resultado, en realidad ya este resultado sería mi función polinomial, que es 4x quinta menos 4x cuarta menos 199x cúbica más 124x cuadrada más 1560x más 1440. Entonces, esta sería mi función polinomial. Estos serían mis ceros, salieron de mis ceros, serían raíz de 40, multiplicidad par de menos 1, de menos 3 medios, o sea, quiere decir que se repiten 2, y del otro cero que era x igual a 4, que son los valores que hacen cero mi función polinomial o mi función f de x o y. ¿Ok? Entonces es donde no cruza, donde cruza el eje de las x. ¿Ok? Véanlo. Bueno, el siguiente problema dice x, los ceros y raíces son x igual a 4 menos 2y. X igual a 4 y X igual a 0. Entonces vamos a graficar, mis raíces son 0 y 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 0 y 4. ¿Qué pasa con las raíces complejas o números complejos? Estos no se grafican. Los números complejos no se grafican, pero sí son parte de mi función. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, primero que nada, hay que saber que un número complejo es una raíz, o sea, parte de una raíz negativa. Entonces, el número imaginario tiene tanto parte positiva como parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al convertirlo en factor, hay que recordar que el primer paso es convertirlo en factor. Entonces aquí, este valor es tanto negativo como positivo. O sea, siempre la parte imaginaria tiene tanto positivo como negativo. Entonces aquí al convertirlo en factor, me va a quedar igual a x menos 4
más menos 2i igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que se va a dividir en dos partes. Una con número imaginario positivo y la otra con número imaginario negativo. ¿Ok? Aquí x sería x menos 4 igual a 0 y esta me queda igual a 0. ¿Ok? Entonces me queda, primero que nada, yo tengo que convertir este número complejo o raíz de número complejo en que sea real. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para convertirlo? Es x menos 4 más menos 2i igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto se convierte en x menos 4 más 2i que multiplica a x menos 4 menos 2i igual a 0. Observamos, cuando tenemos una multiplicación de números complejos o raíces de números complejos, aquí va a haber una diferencia de cuadrados. ¿Ok? Que me queda x menos 4 al cuadrado. Menos el cuadrado del siguiente valor, que sería 2i al cuadrado, igual a 0. Entonces, hago el cuadrado de este número complejo, que digo, de x menos 4 al cuadrado, que sería el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Menos el cuadrado de este, que sería menos 4i al cuadrado. Entonces me queda x cuadrada menos 8x más 16. ¿Ok? Menos 4i cuadrada. I cuadrada equivale a menos 1, por lo tanto, este sería más 4. Por lo tanto, mi factor quedaría x cuadrada menos 8x más 20 igual a 0. Aquí está mi factor, que yo lo voy a poner aquí. Véanlo. Por lo tanto, ya tenemos nuestros factores, que es x cuadrado menos 8x más 20 igual a 0, x menos 4 y x igual a 0. Entonces, lo sustituimos en nuestro teorema del factor, que son x cuadrada menos 8x más 20, que multiplica a x menos 4 y este multiplica a x. ¿Ok? Le vamos a dar valores de menos 1, 2 y 5. Menos 1 porque mi primer raíz es 0. ¿Ok? La segunda, bueno, la siguiente es 4 y hay que recordar que los números complejos no se grafican. Entonces, por lo tanto, voy a ponerle valores de menos 1, 2 y 5 al teorema de factor. Entonces, menos 1, 2 y 5. Por lo tanto, me queda primero menos 1 al cuadrado, menos 8 por menos 1, más 20. Cierro. Y menos 1, menos 4,
y menos 1. El siguiente es 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 20. Se multiplica a 2 menos 4 y el siguiente quedaría 5 al cuadrado menos 8 por 5 más 20. Y multiplica a 5 menos 4 y 5. ¿Ok? Encontramos dos valores. Encontramos nuestros valores y quedarían, están ahí. Quedaría que con menos 1 es 145. Vamos a ponerle que aquí es 50 y aquí son 100 y por aquí son 145. ¿Ok? En 2 salió menos 32, por aquí eran 50, más o menos como por aquí. Aquí cruza y en 5 son 25. Entonces mi gráfica cruza por el 0, viene hacia acá, viene así y está así. ¿Ok? Entonces esta sería mi gráfica y ahorita obtenemos la función. ¿Ok? Bueno, multiplicamos los factores de x cuadrado menos 8x más 20 que multiplica a x menos 4. Me quedó x cúbica menos 12x cuadrada más 52x menos 80. Y luego multiplica el siguiente factor que es x y me quedó x cuarta menos 12x cúbica más 52x cuadrada menos 80x. Entonces, la función con los ceros de x igual a 4 menos 2y, en este caso es 4 menos 2y, x menos x igual a 4 y x igual a 0, me salió que la función es x cuarta menos 12x cúbica más 52x cuadrada menos 80x. Hay que recordar que los ceros de números complejos no se grafican, solamente se grafican los ceros reales, los imaginarios y complejos no. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le dejamos que en esta sesión que tengan un excelente día y pues saben que se cuidan y los veo en la siguiente sesión. Hasta luego.